Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia das Convenções Ibéricas de Teosofia de 2022. Buenos días a todos, bienvenidos al segundo día de las Convenciones Ibéricas de Teosofía. É certo que vamos continuar a estar juntos numa atmosfera marcada pela partilha fraterna e pela inspiração. É certo que seguiremos em conjunto para compartir de uma forma fraterna e llena de inspiração. Na zona onde habito, em Portugal, está um dia de sol que eu diria glorioso. En la región de Portugal donde vive o donde habita Carlos, está un sol que él dice que solo puede ser descrito como un sol glorioso. Na verdade, mente aberta e coração puro, como se dizia ontem, permitem-nos, talvez, perceber que esta luz gloriosa é a luz que existe dentro de nós. Quizás con la mente abierta y el corazón puro, como decía ayer Carlos, pues hoy dice que en este estado de mente abierta y corazón puro se puede entender que esta luz gloriosa es quizás la luz que tenemos dentro de nosotros mismos. Este dia de luz gloriosa trouxe-me à memória uma imagem que é muito significante. Este dia de luz gloriosa le ha traído a la mente una imagen que Carlos piensa ser muy interesante, muy edificante. A preocupação que vulgarmente temos em encontrar a luz. La preocupación que normalmente sentimos en encontrar a la luz leva-nos a procurá-la com uma vela acesa quando a temos em pleno à nossa frente. Essa preocupação de buscar a la luz nos lleva frequente a buscarla com uma candela acesa mientras la tenemos dentro de nosotros mismos. O esforço e a preocupação de procurarmos e encontrarmos essa luz nem sempre nos facilita a possibilidade de vê-la à nossa frente, dentro de nós. El esfuerzo y la preocupación con buscar a esa luz hacia afuera suele impedir o no facilitar que la veamos delante de nosotros y dentro de nosotros. Os nossos palestrantes de hoje, os nossos amigos Ángel Storra e José Tarragó, vão certamente ajudar-nos a perceber esta imagem inspiradora da luz que existe dentro de nós. Los ponentes de hoy, nuestros queridos hermanos Ángel Storra Borón y José Tarragó, ciertamente van a contribuir con sus ponencias de hoy a que podamos vislumbrar esta luz delante y también dentro de nosotros. É talvez essa luz inteira, completa, não fragmentada, que nos permite encontrar uma resposta não definitiva à pergunta que nos guia durante estas jornadas: quem somos? É quizás esta luz total, íntegra, não fragmentária, que nos guia e que nos ajuda a encontrar uma resposta a nossa questão. La cuestión que guía estas jornadas de teosofía, la cuestión ¿quiénes somos?
No fundo, guiamo-nos uns aos outros na procura da resposta a essa pergunta. De hecho, nos guiamos unos a los otros en la búsqueda de una contestación hacia esta cuestión: ¿quiénes somos? Abramos os braços às pistas, aos desafios que os nossos amigos Ángeles e José Tarragó nos vão levantar nesta procura. Podamos nosotros abrir los brazos grandes abiertos a todos los indicios y a todas las cuestiones y respuestas que nuestros amigos Ángeles y José nos puedan dar durante sus ponencias durante esta mañana. Ángeles y Tarragó, la sesión es vuestra. Muchísimas gracias, Carlos, por esta introducción tan hermosa. Muito obrigada, Carlos, por esta apresentação tão bela. E, sin el permiso de Tarragó, voy a tomar la palabra. E mesmo sem a licença do José Tarragó, a Ángeles vai tomar a palavra. Tomo la palabra para hacerles a todos una invitación al viaje del descubrimiento, del autodescubrimiento. Voy a esperar a que Carlos pueda poner, eso es, la traducción que irá saliendo en la pantalla, ¿sí? Ángeles, va a esperar apenas que o Carlos possa pôr a tradução da sua palestra, que vai surgir como PowerPoint nos nossos ecrãs. Entonces, yo les invito al viaje del descubrimiento de la autorrealización, queridos amigos, y en nombre del comandante Carlos Guerra y del mío propio, les damos la bienvenida a bordo de estas 44 jornadas ibéricas de teosofía con destino al descubrimiento de quiénes somos y de la autorrealización hacia lo real, hacia la luz y hacia la inmortalidad. Abróchense los cinturones del discernimiento porque vamos a despegar desde nuestro yo personal, apegado como está a sus sentimientos, a sus pensamientos y actos, para elevarnos a planos superiores del ser y de la existencia. En nuestro recorrido podremos reflexionar sobre algunas de las instrucciones básicas que se dan en el librito a los pies del maestro, donde se declara que después de reconocer, por medio del discernimiento, la diferencia entre la búsqueda de la riqueza, la fama y el poder, y la búsqueda de la eterna realidad del saber, del amar y del servir, el siguiente paso imprescindible es distinguir entre el alma y sus cuerpos. Y dice el librito textualmente: el cuerpo y el hombre son dos cosas distintas. La voluntad del hombre no siempre coincide con los deseos del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo quiera algo, parad y pensad si vosotros realmente lo deseáis. Porque vosotros sois Dios, y solo queréis lo que Dios quiere. Pero debéis bucear, es decir, hundiros, sentir, experimentar, vivir en ese centro cósmico dentro de vuestro corazón, que es la sede de Brahma. Así que debéis bucear profundamente en vosotros mismos para descubrir el Dios interno y escuchar su voz, la voz de la conciencia, que es vuestra voz. No confundáis vuestros cuerpos con vosotros mismos.
Y aunque en general dominamos la inercia del cuerpo físico y las infinitas veleidades del cuerpo astral, lo último y más difícil de todo y lo que más nos libera, nos ilumina y nos potencia, a mi modo de ver, es recorrer diariamente y constantemente el oscuro laberinto del cuerpo mental, cuyo objetivo es idealizar y sublimar todo lo que le gusta. Fijémonos en lo que añade el libro a los pies del maestro. Vuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo aparte. Pensar mucho en sí mismo y poco en los demás. Incluso, aun cuando lo hayáis dejado alejado de las cosas mundanas, todavía trata de planear para sí, de haceros pensar en vuestro propio progreso, en lugar de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en lugar de pensar en la única cosa que vosotros queréis espiritualmente. Vosotros no sois esa mente, sino que ella está a vuestro servicio. Así también en ese caso es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente si no queréis fracasar. Esto es lo que nos dice a los pies del maestro. También sobrevolaremos los territorios de las emociones y de los deseos, así como todos los pensamientos que genera la mente. Veremos ese paisaje desde las alturas y nos daremos cuenta de que todo eso son herramientas que están a nuestro servicio y que para utilizarlas correctamente necesitamos ese discernimiento para que nos mantenga en nuestros puestos. La velocidad de crucero hacia nuestro autoconocimiento dependerá de la voluntad que pongamos para ir al reconocimiento del flujo de la conciencia universal que trata de expresarse a través de cada uno de los puntos de conciencia que nos conforman, hasta llegar a ese yo personal, que es el brazo ejecutor de las órdenes recibidas desde los deseos y desde la mente. No pierdan de vista todo lo que son, porque la verdad es que tenemos todavía mucho que aprender en este viaje. Por ejemplo, distinguir entre lo verdadero y lo falso, en pensamiento, palabra y obra. Discernir entre el egoísmo y la generosidad y el altruismo. Reconocer en los ojos de cada ser y en todas las cosas la conciencia divina que se expresa por una chispa brillante que normalmente no sabemos percibir. Y llegar a decir, el que brilla en el fondo de tus ojos y el que brilla en el fondo de mis ojos es Brahma, porque tú y yo somos uno. Sobrevolaremos el oráculo de Delfos y escucharemos lo que tiene que decirnos, que es esto. Dice, te advierto, quien quiera que fueses, oh tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Durante el vuelo, podrán consultar con la información contenida en el manual de instrucciones que encontrarán en el Bhagavad Gita, que se encuentra en el bolsillo delantero de su asiento, para ir aprendiendo que el ser humano es una inteligencia espiritual, una porción de Dios revestida de materia.
La descripción que se da en él demuestra que la naturaleza íntima del hombre es un fragmento o porción de la divinidad, un espíritu inmortal revestido de envolturas, capas, cuerpos, agregaciones de materia, que es la parte temporal y mudable, en contraste con su eterna naturaleza diamantina del mismo Dios. Esto lo dice Annie Besant en su libro. Por lo tanto, el ser humano es un fragmento divino, la divinidad latente en vías de actualización. Es el Dios hecho hombre. También podremos consultar los mapas que Taimni nos ha dejado sobre la autorrealización en sus comentarios de Patanjali y los Yoga Sutras. En el capítulo 25 de su libro El conocimiento de sí mismo, Taimni habla de la autorrealización, explicando que hay una clase muy elevada de samadhi que nos dejará fuera del reino de la mente y que nos establecerá de manera permanente en el reino de la realidad. Está hablando de la mónada, que somos nosotros, de la mónada cuando alcanza la última etapa de evolución humana y sale del ciclo de manifestación como individuo, manteniéndose centrado en el reino de la realidad, funcionando al mismo tiempo en el reino de lo relativo. Y eso lo logra a base de ir desarrollando su naturaleza divina, que en un principio es potencial, pero que va desenvolviéndose progresivamente hasta desplegarla por entero. Dice Taimni que la vida es una representación continua del deseo de la mente en todas las formas diferentes y en circunstancias distintas. Parece que en general todos los seres humanos estamos constantemente gobernados por el deseo en busca de la felicidad. Y la mente utiliza ese deseo de diferentes maneras para conseguir lo que se propone. Y esa búsqueda parece no cesar nunca. Taimni menciona dos sutras que explica de la siguiente manera. El primero dice: todo cambio y modificación en la mente sucede en la esfera de la conciencia de la mónada, que en los sutras se llama Purusha. Por lo tanto, todo lo que sucede en la mente está presente en la conciencia, es decir, que la mónada es consciente de todo lo que sucede ahí. Y en segundo lugar, la mente siempre actúa como instrumento del deseo. Debido a los cambios constantes del deseo y debido a que esos cambios los tiene controlados la mónada, es la mónada la que debe ser la fuerza motriz que está detrás de los deseos, así como de todas las modificaciones de la mente. Y esta tiene una función, la mente tiene una función, que es la de conocer. Y esta capacidad se la da Buddhi, que es la luz de la conciencia que deriva de Purusha o del espíritu. Para esto Ramana Maharshi tiene unas palabras, unas recomendaciones en sus cartas, y en la carta 98 nos dice que la mente, con todas sus actividades, se ha interpuesto entre tú y tu ser, entre yo y mi ser, ser con mayúscula. Y luego dice, tajante, deshazte de eso, deshazte de la mente. Eso es lo que nos está diciendo Blavatsky en La voz del silencio. Mata al matador de lo real. Si seguimos estudiando las indicaciones de Taimni, vemos que la mónada es la fuente de todo conocimiento y que en nuestra naturaleza esencial divina tenemos tres aspectos primordiales que se reflejan de distinto modo según hablemos de los planos espirituales
o de los planos inferiores. En los primeros, se trata de voluntad, inteligencia y felicidad, que se puede llamar amor también. Y en los segundos, en los planos inferiores, se reflejan como deseo, mente inferior y placer. A través de los vehículos que utilizamos en tanto que mónadas, podemos expresar nuestra naturaleza divina solo parcialmente, mientras no los ajustemos a la llamada interna, que es la única que puede conducirnos a la autorrealización. Y será necesario, ante todo, desarrollar la mente, moldear el carácter, estimular las facultades espirituales latentes. Todo ello para que constituyan buenas herramientas para ir en pos de la aspiración única, que no es ni más ni menos que el descubrimiento de la realidad que está oculta en el corazón de cada uno. Todo ello se logra con una atención permanente centrada en lo eterno, tratando de vivir en lo eterno. Cuando los instructores nos aconsejan volver a la humildad y a la pureza de corazón, probablemente se refieren a que es la única manera de suavizar la crueldad, el fanatismo y la superstición, que son el resultado de la dureza de la cristalización y de la opacidad de la mente, que aparecen conforme vamos adentrándonos en la mayoría de edad y que solo sirven para la satisfacción de las necesidades materiales, porque esa es la condición mental en la que ahora mismo nos encontramos la humanidad. Tanto material como mental o psíquicamente estamos bloqueados y nos falta la sensibilidad mental con respecto a la vida de la naturaleza mineral, vegetal, animal, humana y superhumana. Además, se nos aconseja que despertemos y resucitemos el potencial egoico del alma, buddhi y manas. Y por otro lado, para que la percepción espiritual sin velos y la vista siempre fija en el ideal de progreso y perfección humana vayan consolidándose en nuestra vida, son imprescindibles un mínimo de disciplina, de orden y de equilibrio en nuestra vida diaria. Sin prisas, pero sin pausas, puede conquistarse todo, tanto lo material como lo espiritual. El lema de la Sociedad Teosófica nos dice que no hay religión más elevada que la verdad. Esa verdad, considerada como única y omniabarcante, es la esencia, la raíz, lo absoluto de lo real, de la luz, de lo inmortal. Nada en la naturaleza es independiente ni está separado de la verdad, de lo absolutamente real. Con respecto a cada uno de nosotros, lo real, la luz y la inmortalidad, lo inmortal, son nuestra meta natural, destinada a ser una realidad con mayúscula. Sobre esto, la doctora Besant dice que hay que una mota de polvo es un arcángel en potencia y que un arcángel es una mota de polvo autorrealizada. Así que nosotros no vamos a ser menos que una mota de polvo. Se nos dice que el primer paso en ocultismo, en esoterismo y en espiritualidad, siendo la espiritualidad el reconocimiento de la vida una en todas las cosas sin distinción, ese primer paso no es el de conocer y cumplir más o menos con los mandamientos, sino que se trata de saber y comprender cada vez más por qué cada día tiene su pequeño problema, ya que en la vida humana
No hay nada que esté exento de problemas, de inquietudes, de peligros e inseguridades. Aunque también hay ilusiones, esperanzas y deseos satisfechos, pero generalmente todos ellos son temporales. El señor Buda en su sermón dijo: si estuvieseis sujetos a la rueda de nacimientos y muertes, sin manera de romper vuestras cadenas, eso sería un azote para el corazón del ilimitado ser, y el alma sufriría un cruel dolor. Pero no estáis atados, nos dice, no estáis atados, porque la voluntad es más fuerte que el dolor. Se nos dice que cuando la infinita felicidad nos ha hecho experimentar un atisbo de lo real, de la luz y de lo inmortal, se nos ha dado un poco de sabiduría y de amor inmortal, que también se halla en el dolor, en todos los inconvenientes y en los sufrimientos diarios que aceptamos voluntariamente y por todo el tiempo que sea necesario. Al tratar de resolver bien por mal, hallamos ese crisol, ese atanor, en el que se consolida la voluntad espiritual que está por encima del bien y del mal, y por lo tanto, por encima del nacimiento y de la muerte. Y es respecto a esto que el señor Buda dice que la voluntad es más fuerte que el dolor. Los instructores teosóficos dicen que mientras Buda estuvo en su última reencarnación, fueron miles los discípulos que alcanzaron el nirvana. Dicho nivel está más allá de la necesidad de renacimiento y de muerte, excepto si el nirvaní decide por voluntad propia seguir reencarnando aquí en la Tierra con el objetivo de colaborar con el desenvolvimiento del plan de Dios por lo que respecta a la evolución humana. Por lo tanto, ha llegado el momento para que aquellos a quienes les interese esa divina aventura, no de creerlo y saberlo, sino de experimentarlo y de serlo, ha llegado el momento de poner manos a la obra. Ya hemos dicho que el primer paso en ocultismo es el de saber o aprender por qué estamos aquí y el porqué de la encarnación. Nuestros libros dicen que en el paraíso o en el Devachán no se puede aprender o experimentar la autorrealización espiritual. Solo se aprende aquí. Incluso HPB dice en el proemio de la doctrina secreta que Dios o lo real, cuando solo es Él mismo sin ninguna diferenciación o multiplicación, queda en estado inconsciente, aunque en el fondo es conciencia absoluta. Y Annie Besant, en el libro La sabiduría de los Upanishads, dice que la mónada, si encarna, es por su propia voluntad. Es decir, que si no lo desea, no tiene por qué encarnar, quedándose en seguridad, en un estado de unión instintiva con todo lo que la envuelve. Así pues, si estamos aquí, es para comer la fruta del árbol del bien y del mal y descubrir finalmente que Dios y nosotros somos uno, no dos separados. Y quien dice Dios y nosotros, dice además que aquel que se sienta uno con Dios, sepa que es, por lo tanto, también uno con todos los demás. En este viaje para ir de lo ilusorio a lo real, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la inmortalidad, es imprescindible un mínimo de conocimiento de la ley oculta, del poder que todos tenemos
y de la meta que invariablemente a todos nos aguarda. Llegaremos a esa meta dando vueltas con la rueda de nacimientos y muertes, siguiendo la rutina diaria a través de miles y de millones de años, pero siempre sujetos y por turno al fruto del árbol del bien y del mal. Actualmente hemos cruzado el punto medio de las 7 rondas de la cadena evolutiva de este planeta Tierra, la más densa de todos, y por lo tanto, la más fructífera espiritualmente, si se conoce y se domina. Ahora, la ley va a ser la ley de la razón y no la ley de la fuerza, que es la que ha prevalecido en el pasado. Ahora existe la posibilidad, si uno realmente lo quiere, de convertirse en dueño y señor de su propia vida y de su propio destino. Todos los líderes de la sociedad teosófica han apuntado hacia la nueva humanidad de la intuición, y eso nadie lo va a poder parar. Vemos que el ser humano medio se preocupa mayormente por su supervivencia y por su bienestar. Está instalado en su espacio de confort y poco más, porque está centrado principalmente en su personalidad separada, que no es consciente de nada, más allá de su pequeña vida individual. Pero lo real, la verdad total, la verdad que está más allá del cielo y del nirvana, aquella que es no inmortal, sino eterna, la que jamás ha tenido ni principio ni tendrá fin, que no puede matar ni ser matada, según se expresa en el capítulo segundo del Bhagavad Gita, y que no obstante es de una paz que trasciende el conocimiento y de un poder que renueva todas las cosas y que nunca se repite. Esa verdad que siempre es inédita en todo lo que manifiesta, esa paz, ese amor y perfección, entre días y noches, entre mambándaras y pralayas, apunta siempre, sin parar, a un crecimiento y esplendor en lo referente al conocimiento y a la creación, o más bien, en lo referente a una emanación de sí misma, sin límites y sin fin. A esa verdad es a la que apunta la sociedad teosófica. Es esa verdad la que nos interesa fomentar, para que sea ella y no nuestra personalidad la única realidad. El objeto de estas jornadas es descubrir quiénes somos, descubrir cómo se puede ir de lo ilusorio a lo real, de las tinieblas a la luz y de la muerte a la inmortalidad. El primer paso en Raja Yoga es descubrir en nosotros nuestra verdadera, única y auténtica naturaleza espiritual. Es descubrir, en definitiva, quiénes somos. ¿Qué significa cuando se dice que somos a imagen y semejanza de Dios espiritualmente? No personalmente, porque como personalidad envejecemos, perdemos la memoria, y finalmente nos morimos. Seguramente, eso de que somos a imagen y semejanza de Dios espiritualmente significa que en todas partes, en el conjunto del planeta, siempre hay una minoría de personas dispuesta a dar el salto. Es decir, que tienen la intención de trascender la búsqueda tradicional de riquezas, fama y poder, y cambiarla por la de saber, amar y servir. Lo primero, la búsqueda tradicional de riquezas, fama y poder, dura una vida solamente. Lo segundo, saber, amar y servir, es para todas las vidas por venir. En el fondo del saber, del amar y del servir, está el descubrimiento del gran plan, del plan de Dios para todos sin distinción. Y dicho plan es tan glorioso
como bello, y cuando se ha visto y sentido, ya no se puede por menos que entregarse a él en cuerpo y alma. Y una vez hecho eso, es cuando el maestro dice que el colaborador ya es uno de nosotros, sea de la raza que sea. El objetivo de las enseñanzas del Avatamsaka Sutra, que es el Sutra de la Guirnalda, es conducir a todos los seres a través de los 10 niveles de Bodhisattva hasta la meta del Budado, que se realiza por el bien de todos los demás seres. Y nos dice lo siguiente: la verdad de la autorrealización y la realidad misma no son ni una ni dos. Debido al poder de esta autorrealización, la realidad es capaz de beneficiar universalmente a todos, a otros, así como a uno mismo, y es absolutamente imparcial, sin idea de esto o aquello, como la tierra de la que crecen todas las cosas. La realidad misma no tiene ni forma ni no forma. Como el espacio está más allá del conocimiento, más allá de la comprensión, es demasiado sutil para ser expresada con palabras o con letras. ¿Por qué? Porque está más allá del reino de las letras, del reino de las palabras, de los discursos, de la mera charla, de la comprensión selectiva, de la reflexión inquisitiva y especulativa. Y de nuevo, está más allá del reino del entendimiento que pertenece a los ignorantes, más allá de todas las malas acciones que están de acuerdo con los malos deseos, porque no es ni esto ni aquello. Está más allá de todo pensamiento, no tiene forma y trasciende el reino de todas las falsedades porque habita en la quietud de la no morada, que es el reino de todos los santos. El Bodhisattva, debido a esta verdad, se ha disciplinado en innumerables formas de austeridad y, realizando esta realidad dentro de sí mismo, ha podido beneficiar a todos los seres para que encuentren aquí la última morada de seguridad. Antes de aterrizar, debemos tener presente siempre en nuestra mente dos condiciones: perdonar y aprender a amar. Estas son las dos grandes reglas para alcanzar nuestro destino, y no son fáciles de seguir estas reglas. No significan amar las cosas malas, no significan amar el vicio en los demás, sino que significan amar lo que es bello y noble en los demás y dejar que ellos vean que tenemos ese amor por lo que es bello y noble en ellos. Y como son seres humanos, ellos tratarán de vivir según esa reputación que instintivamente sienten que tienen. Hagamos un llamamiento a las cosas mejores y más nobles y veréis que ese llamamiento será respondido. Vivamos la vida que profesamos. Entonces mostraremos a la gente de fuera de nuestra sociedad que creemos en lo que enseñamos, en lo que profesamos. Y de este modo podremos ayudar mejor a la causa con la que queremos colaborar. Así podremos ayudar a todos los demás más que de ninguna otra manera, porque significará que estamos cumpliendo fielmente cada cláusula de la promesa que nos hemos hecho internamente. Nos hemos comprometido a trabajar por la causa del maestro. Si vivimos la vida teosófica, esto también lo haremos, y depende de cada uno. Al vivir esta vida, esparcimos bendiciones y prosperidad sobre los demás, y al hacerlo,
nosotros mismos nos fortalecemos. No se nos exige que hagamos más de lo que creemos que debemos hacer, pero ¿cuánto es lo que hacemos? ¿Y cuánto más podríamos hacer? Amigos, me gustaría terminar con una poesía de Amado Nervo que se titula Deidad. Y dice lo siguiente: como duerme la chispa en el guijarro y la estatua en el barro, en ti duerme la divinidad. Tan solo en un dolor constante y fuerte al choque, brota de la piedra inerte el relámpago de la deidad. No te quejes, por tanto, del destino, pues lo que en tu interior hay de divino solo surge merced a él. Soporta, si es posible, sonriendo, la vida que el artista va esculpiendo, el duro choque del cincel. ¿Qué importan para ti las horas malas, si cada hora en tus nacientes alas pone una pluma bella más? Ya verás al cóndor en plena altura, ya verás concluida la escultura, ya verás, alma, ya verás. Muchísimas gracias a todos. Muito obrigado, Ángel. Tal vez ahora le podamos dar la palabra a José Tarragó. Tarragó, sí. José. Sí. Todo tuyo. ¿Ya toca? Sí. Bien. Queridísimos hermanas, hermanos portugueses y españoles, es una gran satisfacción participar una vez más en estas jornadas teosóficas que venimos celebrando desde el año 1978, o sea, hace 44 años. Las primeras se celebraron en Lisboa y cuya apertura corrió a cargo de la secretaria general, la señora María Guillermina Nobre Santos, que tenemos también la satisfacción de tener entre nosotros a su hija Isabel. Perdonad la pronunciación, pero tengo un resfriado enorme encima mío. Y también presentado por el presidente nacional de la Sociedad Teosófica Española, don Saturnino Torrapalá. Y ha sido para mí una satisfacción el que su hija, la presidenta actual de la Sociedad Teosófica Española, Ángeles Torra, me diera la oportunidad de dirigirme de nuevo ante todos vosotros. Permitidme que antes de empezar haga una invocación a Dios superior de todos, que es uno para todos. Oh divino Dios superior que moráis en nuestro interior, os pedimos respetuosamente que nos asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad. Y en contacto con vuestra divinidad y la humanidad, empecemos a entregar nuestro corazón a la vida divina y a Dios. Nos entregamos con espíritu llenos de devoción y respeto para recibir a nivel interior vuestra espiritual y divina gracia. Queridos hermanos, el ideal teosófico, en el libro de la voz del silencio, encontramos este extraordinario versículo. No puedes recorrer el sendero
antes que tú te hayas convertido en el sendero mismo. Cuando el aspirante se ha capacitado y desarrollado a sí mismo en el plano búdico e intuitivo, la respuesta a la vida es para él natural y espontánea, porque se ha convertido ya él mismo en el sendero. Nuestra evolución no es un tránsito, ni siquiera un crecimiento. No es el proceso de ir a alguna parte, ni un aumento de tamaño. Es un desarrollo virtual de los poderes de nuestras vidas. Así es como la materialidad pasa a un segundo lugar y los poderes de la conciencia, voluntad, sabiduría y actividad dominan casi por completo la materia de los planos. Por lo tanto, el espacio no es el carcelero de aquí abajo y la conciencia no necesita viajar a través de él para aparecer en otro lugar. En una ocasión, un maestro le dijo a su discípulo que caminara a través del cuarto y luego le preguntó: ¿qué estabas haciendo? ¿Te estabas moviendo? Después de reflexionar, el discípulo sobre estas preguntas dio la correcta respuesta: no, yo no estaba avanzando, estaba observando que el cuerpo se movía. Estaba pensando, sintiendo y queriendo. Solo el cuerpo se movía. Todos nosotros sabemos que el cuerpo está en movimiento, solo porque lo observamos por medio de los sentidos. Así que no es necesario para el ego viajar para ir de un lugar a otro, puesto que puede aparecer simultáneamente en diferentes partes del mundo, sea en las imágenes de Vachanikras de algunas personas, así como en el mental inferior. Aún en la etapa de desarrollo que se presupone que está la enseñanza, el candidato se halla trabajando en la perfección de su personalidad. Al mismo tiempo, su labor interna está particularmente relacionada con el desarrollo de Buddhi o el alma espiritual. Está ascendiendo a través del plano búdico. De aquí que su conversión en el sendero se manifieste por un gran desarrollo de simpatía y amor hacia los demás. Cuando el Maestro Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin mí, declaró una verdad mística, pues el Cristo es uno con el aspecto búdico de la conciencia universal. Hay solamente una conciencia. Al alcanzar el pleno conocimiento de ese hecho, el iniciado puede convertirse en arad, pero a menos de que vaya a través de este principio crístico, no puede alcanzar al Padre la mónada que está en la cúspide. La mayor parte de los hombres tratamos de escapar del dolor hasta donde nos es posible, pero Cristo aceptó el suyo, añadiéndose el de los demás. Los que siguen el sendero búdico dicen instintivamente, cuando la pena los aflige: son muchos los que sufren. ¿Por qué desearía
desearía yo ser eximido? Más aún en la plenitud de su simpatía, sienten ellos en su máxima agudeza el dolor ajeno. Pero de alcanzar la serenidad del arrasado, la iluminación que los pone por encima de la muerte, que los hace brillar con el gozo de la libertad, cualesquiera que sean las penas que les sobrevengan. Entonces, adviene el momento en que el hombre dice: ¿qué importa que yo sufra o no? Su mente está tan ocupado en el servicio que apenas puede ocuparse o atenerse a sí mismo. La paz y la bienaventuranza, conocidas únicamente en la región, del silencio y del no ser, pueden ser comprendidas por aquellos que quieren pensar en las realidades metafísicas. La mayor parte de las expresiones orientales semejantes a esta están basadas en la idea fundamental de que el Dios universal se expresa a sí mismo como Sat, Chit, Ananda, lo cual es existencia, conciencia y bienaventuranza. El ser se comprende bien, conoce también la conciencia por experiencia, pero no la felicidad, que en definitiva es lo que el hombre pretende encontrar. Hay una máxima que dice que el alma del hombre es inmortal y su destino es un destino de indescriptible felicidad otorgada por su propia realización espiritual. Todos nos buscamos a nosotros mismos. La felicidad no es cosa que se pueda ganar, obtener y poseer. Es nuestro estado verdadero de ser. Es deseo común el amor por las cosas externas, en obsequio al gozo astral o sensorial. Ya he mencionado anteriormente que el estudiante de teosofía no debe buscar la satisfacción de tales deseos. Debe dedicar toda la energía de la personalidad física, astral y mental a la obra de la evolución espiritual y al servicio de la vida interna en sí mismo y en las demás personas. En el cuerpo físico no es posible darse cuenta de cuán intensas son las delicias de la vida superior. Tanto es así que frecuentemente desvían y detienen a personas que ya mataron el deseo de la misma clase de placeres del plano físico. Sin embargo, tal peligro no lo es tanto para las personas que están buscando definitivamente el sendero. No obstante, el discípulo debe cuidarse de renunciar a los placeres inferiores, ha de mantener siempre la mira en su meta ideal, más allá de todos los placeres transitorios. Incluso no debe anhelar el gozo de los placeres prolongados del mundo celestial. Por otra parte, no deberá atemorizarse
por las lecciones que el karma ponga en su camino. No debe desear que el campo de la experiencia sea distinto del que es. Todos sabemos que las leyes naturales son inmutables y que debemos utilizar la experiencia para progresar. Si no fuera por el orden de la naturaleza que la naturaleza establece en el mundo, sería imposible que el intelecto se desarrollara. Si así se comprende y se acepta, no habrá resentimiento contra karma, que es la personificación de la ley. Todos los estudiantes de teosofía sabemos que la naturaleza se la conquista mediante la obediencia de sus leyes, es decir, que hay que colaborar con la naturaleza, ya que todo nuestro poder es resultante de la armonía existente entre nosotros y la naturaleza. Un bote de vela para navegar debe ir siempre a favor del viento. El ocultista sabe que esta es la tónica a establecer, no solamente en los diversos planos, que también de las diversas formas de vida en que ellos residen. Un sentimiento de amistosa simpatía para los animales, para las plantas y aún para los minerales, así como para los espíritus de la naturaleza y los devas, todo ello es indispensable para el progreso humano. Considerar el mundo como un lugar lleno de entidades hostiles es la desastrosa costumbre de nuestro tiempo. Solamente por medio de un sentimiento de simpatía con todo lo que nos envuelve, entonces la vida se deja conocer y se pone en armonía con todo lo referente a nuestra existencia. La escalera por la cual ascendemos todos está formada por peldaños de sufrimiento y dolor. Estos solamente pueden ser acallados, silenciados por la voz de la virtud. El señor Dieter, en su libro Los maestros y el sendero, dice: hay cuatro maneras de llegar al principio del sendero probatorio. A, por el contacto con aquellos que ya se hallan en el sendero. B, por el pensamiento profundo. C, por escuchar y leer sobre la palabra sagrada. Y D, por la práctica de la virtud. Una vez en el sendero, hay cuatro cualidades a obtener que todos conocéis, la última de las cuales se indica en el libro A los pies del maestro de Krishnamurti y dice: es amor. Y se dice que sin el amor, las otras cualidades son en vano. Amor es la única vía que conduce al sendero y a la realidad del sí mismo, sabiendo quiénes somos, según reza el genérico de estas jornadas ibéricas, propiamente dicho. Todo ello sujeto a la vía del amor, del altruismo, en el pensamiento, en la palabra y en la acción. Todos los antiguos hábitos del cuerpo
y de la mente deberán de ser subyugados por medio de una virtud positiva y en muchas ocasiones, perdón, el candidato al sendero necesita poner en juego toda su determinación para extinguir en sí completamente cualquier culpa de egoísmo que pudiera encontrar en el examen diario de su conducta. Uno lo puede remediar figurándose una escena en la que se ponga de manifiesto la falta. Hay que observarla y luego borrarla. Acto seguido, se reconstruye en la imaginación la virtud correspondiente. Se considera durante algún tiempo y se determinará a manifestarla de ahí en adelante en la virtud y no la falta. Es evidente que para abandonar nuestras faltas tenemos que sufrir grandes heridas en nuestro orgullo. Pero en estas cosas la humildad es de gran ayuda porque hace que los hombres deseen modificarse a sí mismos. Así que todos debemos de estar dispuestos a pagar tributo al pasado, a enfrentarnos a cualquier sufrimiento, poniéndole fin para siempre por medio de la práctica de la virtud. Dice el Bhagavad Gita: si fueras tú el más pecador de todos los pecadores, atravesarías por encima de todo pecado en la balsa de la sabiduría. Así como el fuego ardiente reduce a cenizas el combustible, oh Arjuna, así el fuego de la sabiduría reduce todos los karmas a cenizas. Tan solo cuando las virtudes han quedado firmemente establecidas en el carácter, le será permitido al estudiante avanzar los pasos subsiguientes en el sendero. Los poderes son poderes, lo mismo para bien que para mal. Así como el candidato deberá purificarse antes de buscarlos. De otra manera, se dañaría a sí mismo y dañaría a los demás. No solo se intensifican enormemente los defectos del candidato conforme se desarrollan sus poderes, sino que también aumenta su responsabilidad y se vuelve capaz de generar más karma incluso que antes. En el sendero oculto, las cosas deben considerarse desapasionadamente y valorizarlas de acuerdo con su utilidad para el alma. La mente tiene su órgano físico en el cerebro, y el cerebro se hallan los órganos por medio de los cuales puede obtenerse una percepción más directa de las cosas, más allá de lo que nos ofrecen nuestros propios sentidos físicos. El cuerpo pituitario es un eslabón entre el cuerpo físico y el astral, en la misma cavidad del cerebro.
Pero un poco más atrás se halla la glándula pineal directamente conectada con el cuerpo mental y que sirve para atraer las impresiones del plano manásico superior. Un pensamiento sobre el pasado puede arrastrar al candidato a lo terrenal. Todo aquel que, proponiéndose entrar en el sendero, no se decide a desechar algún vicio favorito por insignificante que sea, este lo hará vacilar. No es tanto el acto lo que ensucia, es el pensamiento en él lo que nos perjudica. La señora Blavatsky, ella nos dice: la pureza de la mente es de mayor importancia que la pureza del cuerpo. Podemos llevar a cabo un acto sin prestarle gran atención, lo cual no es de gran importancia, pero si se piensa en él, si la mente le da albergue, el afecto es mil veces mayor. Así que termino esta charla diciendo que para saber quiénes somos, los pensamientos deben permanecer puros y elevados y estar internamente convencidos de lo que representa los peldaños de la escalera de oro de Madame Blavatsky. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muito obrigado, José Tarragó, e muito obrigado também, Ángeles, pelas vossas palavras e pelas vossas reflexões. Raquel, tendrás que abrir el micrófono de Isabel para que pueda traducir, por favor. Dice Carlos, muchísimas gracias, Ángeles y José Tarragó, por vuestras inspiradas ponencias, que os agradecemos con todo corazón. Yo quiero pedir disculpas porque realmente me cuesta pronunciar, pues que he cogido un resfriado que me mantiene anonadado sin poder decir prácticamente gran cosa. José Tarragó diz que pede desculpa, mas está tão constipado que lhe custa muito falar e pronunciar as palavras e está sempre muito aflito da constipação. Ainda assim, José Tarragó, conseguimos acompanhar-te com atenção e com o carinho de sempre. Assimismo, José Tarragó, hemos conseguido acompañar todas tus reflexiones y escucharte con todo el cariño de siempre. Gracias. Tal vez possa afirmar en nombre de todos nós que fica en nós sentimiento de grande tranquilidade y de grande força, por assim dizer, depois de termos escutado Ángeles e José Tarragó. Quizás podré afirmar em nome de todos nós que queda em nós imenso sentimento de tranquilidade e de afabilidade depois de habermos escuchado todo o que habéis dicho ustedes, Ángeles e José Tarragó. Esse sentimento
nasce não só da sabedoria que reconhecemos nos dois. Esse sentimento nasce não solamente de la sabiduría que podemos reconocer y reconocemos en los dos, mas também na clara capacidade de nos mostrar como é possível conciliar os ensinamentos teosóficos com a vida prática e com a visão poética dessa mesma vida. Pero también porque nos habéis mostrado y demostrado cómo se pueden conciliar las enseñanzas teosóficas con el lado práctico y vivido de la vida. Diría que en todos nós, y yo sinto isso en relación a mí mismo, ficou a vontade de reler as vossas palestras, as vossas reflexões. Diría mesmo que en todos nosotros ha quedado la voluntad o la ilusión de leer de nuevo con atención las vuestras ponencias, las vuestras reflexiones. Muito obrigado a ambos. Muchas gracias a los dos. Está aberta agora uma segunda parte da sessão, na qual podem ser colocadas perguntas, comentários, partilhas, etc. Está agora mesmo aberta uma segunda parte desta sessão, na qual podremos colocar questões ou fazer pequenos comentários. Y yo empezaría por decir que una señora ha dicho por escrito que sería muy útil poder tener acceso a vuestras ponencias, si acaso son compartidas más tarde. Yo contesto a eso. Se están colgando en la... en el canal de la Sociedad Teosófica Española, ya están las dos primeras colgadas. Y normalmente dos o tres horas después de hacerse la ponencia se cuelga la siguiente. Pongo el enlace en el chat. Ponlo, por favor, sí. En el chat abajo, donde están apareciendo los comentarios, Raquel pondrá la dirección del canal de YouTube donde se pueden consultar. Tanto a Raquel como a Ángel están a explicar que todo ficará disponible para ya. O filme de tudo aquilo que se está a passar, inclusive o texto que está a correr, estará no canal YouTube da Sociedade Teosófica Espanhola. Mas para a Leonor Frade, que perguntou qual é o canal, e para todos, a Raquel vai colocar, a pedido da Ángeles, um link no próprio chat. Este chat que está aqui a correr e que todos podeis ver, a Raquel vai colocar aqui um link. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios tan de tanta comunión, como dice nuestro hermano Jesús, en el chat. Gracias, los agradecimientos a José y para mí misma. Son recibidos con mucho cariño y mucho afecto. Muchísimas gracias a todos. Diz a Ángeles que agradece todos os comentários que têm sido feitos no chat, todos os agradecimentos, e no chat já está agora um dos links e penso que possam salvar. Embaixo tem uns pontinhos onde podem salvar o bate-papo. Les decía a Ángeles que a quienes no sepan que pueden salvar, pueden guardar el batepapo, el chat, para que se queden con, digamos, con estos links que estáis compartiendo. Muchas gracias. No sé si hay cuestiones para traducir.
Sí, ahora sería el momento de las preguntas o comentarios, así que es el momento de abrir los micrófonos si queréis. Um momento, se quiserem colocar questões ou fazer algum pequeno comentário, podeis abrir os vossos microfones. Bem, eu gostava, a Isabel terá que traduzir, se fizer o favor. Olá! Gostava, olá, como estão? Gostava de saudar todos, claro que os irmãos portugueses, que vejo com mais frequência, claro, ainda que à distância online, e saudar também os irmãos espanhóis, que, enfim, vejo menos vezes, mas é com muito agrado que os vou revendo, sobretudo nestas jornadas ibéricas. Isabel. Dice Rosa que le da muchísimo gusto saludar no solo a los hermanos portugueses, a los cuales ve más frecuente, pero especialmente también a todos los hermanos de España, que le da muchísimo gusto y alegría verlos, sobre todo en estas jornadas ibéricas en las que solemos participar, aunque online. Um cumprimento também do meu marido, Manuel Duarte, que ele, enfim, vai poder estar provavelmente noutras conferências destas jornadas, agora não está aqui. Eu apenas fazia, pronto, já agradeci, até por escrito, já agradeci tanto uma conferência quanto a outra, que achei muito interessante. Faria só um sublinhado em dois aspectos que me tocaram em especial. Rosa dice que también da los saludos de su marido, Manuel Duarte, que estará aquí en otras sesiones, pero que siempre les gusta mucho bueno, las jornadas, que ya ha agradecido por escrito las dos ponencias y que le gustaría colocar dos cuestiones o dos puntos. Sim, portanto, houve um aspecto muito interessante na conferência da Angeles, que teve a ver com o facto de nós conseguirmos olhar para o lado melhor de cada um de nós e de podermos fazer sobressair isso sempre que possível, para que possamos nos reconhecer nós próprios e no olhar do outro, não é? Portanto, todos nós temos limitações e imperfeições, mas na realidade temos também muitas coisas boas e é fazendo sobressair esse nosso lado bom que nos ajudamos mutuamente. E eu achei isso muito importante e bonito e é de facto uma inspiração, acho eu, para a prática diária de cada um de nós, não é? Rosa dice que ha encontrado como especialmente interesante, inspirador y bello la idea que está presente en la charla de Ángeles de que todos nosotros tenemos en nosotros mismos puntos mejores y peores, pero que si conseguimos focarnos en nosotros y a los demás en estos aspectos más bellos, más elevados, más positivos, que eso sí es una ayuda fantástica, no solo para seguirnos mejor nosotros mismos, pero para contactar y entender a los demás. Creo que era este el mensaje de Rosa. Muito obrigada, Ángel. José Tarragó, eu gostei também muito, e aquela ideia final de que nós somos aquilo que pensamos é de facto muito importante, porque, embora a experiência, eu falo pela minha experiência pessoal, às vezes o nosso pensamento, como é dinâmico, às vezes, tem a possibilidade de se reformular a cada instante, a cada segundo, e às vezes o pensamento inicial vai ser reformulado pela ação, pela dinâmica, pela prática. E embora nós somos muito aquilo que pensamos, porque é o que há de mais genuíno em nós, não é? O bom princípio, aquilo que nós chamamos os nossos princípios,
mas depois o resultado final de cada ação que nós temos, fruto desse pensamento, às vezes também é ajudado por cada circunstância, por cada segundo, por cada momento que nós vamos acrescentando a experiência do momento. A experiência ajuda a repensarmos. É muito longo, Rosa. Vou ver se consigo. Então, Rosa, agradecido a Ángeles e depois sobre a charla de José Tarragó, disse que também lhe ha gustado imensíssimo e, sobretudo, um pensamento que é el hecho de que somos nuestros pensamientos. No obstante, dice Rosa, que el pensamiento tiene un curso tan dinámico y que está permanentemente en cambio. Entonces suele ocurrir que primero surge un pensamiento, pero luego se cambia. Y con este cambio también quizás podremos tener una ayuda para exprimir lo mejor de nosotros mismos, porque podemos transformar y que para ella suena como importante el hecho de que el pensamiento está precisamente constantemente en cambio y que quizás podamos utilizar ese dinamismo para demostrar lo que tenemos de mejor. Espero haber conseguido traducir. Sim, muito obrigada. Isto para dizer que, no fundo, não devemos ter medo de mudar, não é? Nós temos princípios, mas não estamos acorrentados aos nossos pensamentos. Eles têm que crescer connosco, não é? Pela prática, pelo sentimento, pela interação. Muito obrigada aos dois e pronto, não sei se José Tarragón quer dizer alguma coisa, ou Ángel, não sei. Dice Rosa que, bueno, que el pensamiento no tenemos que tener miedo a este constante cambio, porque en realidad que los pensamientos tienen que crecer con nosotros y que no tenemos por qué temer este cambio perpetuo. Y termina agradeciendo de nuevo a los dos y también preguntando si José Tarragó quiere decir algo. José. Podríamos matizar que evidentemente somos juguetes de la mente. La mente predomina en la materia. Y que cuando el estudiante busca la transformación de su naturaleza humana hacia lo divino, entonces tiene que poner sus puntos de reflexión de qué manera y forma trabaja la mente. La mente tiene una doble polaridad, una que va hacia la materia y otra que va hacia arriba y que todavía no conocemos. Entonces, sí que permite que traduzca, de otra forma me voy a olvidar de algún punto. Pues dice José Tarragó que nós somos muitíssimo influenciados pela mente e quando o estudante está realmente empenhado em ter algum domínio sobre aquilo que se passa, tem que estar muito atento e refletir sobre o conteúdo da mente, que a mente tem duas polaridades. Uma dirigida à matéria e outra dirigida ao espírito. E, portanto, há todo esse trabalho a fazer relativamente a como é que nós lidamos com essas potencialidades. Gracias, José. Podes continuar. Puedo? Bueno. No, para hacerlo corto, hay una máxima oculta que la podéis entender y comprender porque realmente es lo que le ocurre a todo estudiante de teosofía. Digo estudiante, aquel que tiene inquietudes para crecer internamente y que se da cuenta que diz que há uma máxima oculta que todos podemos entender e que é sobretudo para ser utilizada pelos estudantes. E frisou muito o termo estudantes, ou seja, aqueles de nós que temos inquietudes e procuramos aprofundá-las.
cuando el estudiante se da cuenta que sus pensamientos no son nobles, entonces quiere cambiar la polaridad de sus pensamientos. Y hay una forma y manera de poderlo hacer. Cuando el estudiante se da cuenta que sus pensamientos no son los más elevados en aquel momento, hay una forma de poder mudar, poder virar a polaridade dos pensamentos. E é preciso aprender, e o José Tarragó vai dizer como é que se faz essa mudança de polaridade dos pensamentos. Aí a trilogia del 7, é decir, 3 vezes 7 é 21, lo cual quer dizer que cuando el individuo descubre un pensamiento que le trae malestar y se da cuenta que no es justo ese pensamiento. Hay una trilogía que es la trilogía de 3 veces 7, 3 veces 7 igual a 21. Cuando me doy cuenta que hay un pensamiento que es nocivo, que es negativo y que me trae malestar, yo puedo usar esa trilogía. Busca la virtud del pensamiento y en esa virtud del pensamiento trabaja día y noche durante 21 días, que es la trilogía del 7 para el pensamiento. Y si él hace durante 21 días la virtud contraria al pensamiento, el pensamiento negativo desaparecerá y anclará en su mente la virtud correspondiente. A trilogia consiste no seguinte: se eu procuro a virtude do pensamento, quando me surge um pensamento negativo, vou praticar a virtude contrária durante 21 dias. 21 dias é a tal trilogia do 7. E se eu praticar essa virtude do pensamento durante 21 dias seguidos, o seu contrário negativo irá, en principio, desaparecer. A veces no se necesitan los 21 días porque el estudiante ya se ha ido trabajando anteriormente, con lo cual con menos tiempo, pero pensando día y noche y trabajando en todas las cosas que hace durante el día con la calidad de ese tipo de pensamiento, cambian las cosas de su naturaleza humana en divina. Às vezes, um estudante que já tem alguma prática, talvez não precise dos 21 dias, mas terá que trabalhar durante todo o dia, estando atento à natureza dos seus pensamentos e praticando aquela virtude. Por isso, quando se pratica esta trilogia do 7, em relação à virtude dos pensamentos, conseguem-se resultados. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y perdona que te haya interrumpido, pero si es muy largo, no riesgo a traducirlo todo. Gracias. La culpa es mía. No, de ninguna forma. Hay dos palabras pedidas. Hay dos personas que pidieron la palabra. Teresa y María Dulce. Teresa y María Dulce. Teresa. Hola, amigos, hermanos y compañeros de estudios. Voy a ser muy breve, tenía algo más que decir, pero quiero ser muy breve para que tengan todo el tiempo. Ángel, gracias por hacernos ver que todo está dentro de nuestro corazón. Y por lo tanto, es tener amor, como tú bien dices. Y debemos llevarlo a la práctica, a todas las personas que lo necesitan y sin esperar nada a cambio. Porque cuando nosotros lo estamos dando, ya estamos recibiendo paz interior. Gracias. Dice a Teresa que va a ser muy breve. Comenzó por agradecer a Ángeles, llamándole un diminutivo cariñoso. E disse obrigada por teres chamado a atenção para o facto de que tudo está no nosso coração.
No entanto, é preciso praticá-lo. E praticá-lo é também não só vivê-lo na prática, mas também chamar a atenção aos outros que precisam dessa prática, dessa luz. Mas fazê-lo sem esperar nada em troca, porque praticar e compartilhar com os demais já é em si mesmo toda a recompensa que possamos querer. Muchas gracias, Teresina. A vosotros. Y ahora, María Dulce. Saúdo então a todos, agora em vossa comunicação, todos os irmãos. A maior parte não vos conhecia, passo agora a conhecer-vos. Achei as comunicações, as palestras de ambos muitíssimo interessantes, de grande beleza espiritual e inspiraram-me bastante. Deixe-me só traduzir. Dulce los saluda a todos y claro, menciona el hecho de que anteriormente no conocía la mayor parte de los teósofos de España, que está muy contenta de conoceros ahora a todos y quiere saludar especialmente la belleza espiritual de las dos charlas que han sido hechas y agradecerles por la luz que se desprende de vuestras dos ponencias. Diga, Dulce. Comento ainda que ambos os palestrantes nos ajudam ou nos ajudaram a elevar-nos em pureza. Los dos con sus ponencias nos han los dos ayudado a que nos elevemos en pureza. Acrescento um pouco da minha vivência espiritual que foi construída no grupo de boa vontade da cidade de Évora, ao qual também pertence desde longa data o Carlos, no âmbito da fundação desde nos anos 50 deste grupo. Y añade también con su propia experiencia y vivencia espiritual, porque dice que la mayor parte de su camino espiritual ha sido recorrido en la rama Boa Vontade de la ciudad de Évora, en el sur de Portugal, y que Dulce se acuerda que es una rama que ha sido fundada en los años 50 del siglo pasado y al cual pertenece también nuestro hermano Carlos Guerra, que Dulce menciona en su comentario. Dentro de esta minha vivencia, acrescento que neste ramo de boa vontade, uma das práticas, ou talvez a essencial, tenha sido, de facto, a cultivar o autoconhecimento como libertador e como também caminho para uma criatividade. Añade a um Dulce que, em la rama buena voluntad, de Évora, una de las pláticas que siempre han tenido reside en intentar el autoconocimiento. Y el autoconocimiento desde un punto de vista de que nos libera y nos hace contactar mejor nuestra propia creatividad. Na sequência, más tarde, eu própria aprofundei um pouco os estudos de Krishnamurti, que também mencionado, creio que em ambas as palestras, e ancorei-me em várias obras, sobretudo para o tema destas palestras, na obra Meditação, a Luz Dentro de Nós, de Jiddu Krishnamurti.
Y en la secuencia de lo que habían practicado y estudiado en la Jama Buena Voluntad, también ha estudiado mucho Krishnamurti. Y sobre todo para estas dos charlas también se ha apoyado en una de sus obras, Meditación para la Luz Interna de Jiddu Krishnamurti, o algo así. Nesta sequência, se todos tentássemos, eu própria sou muito pouco assídua nessa prática, mas se nós tentássemos experimentar, que segundo Krishnamurti nos fala, a meditação diária. Neste ponto, se todos pudiéramos praticar odiernamente lo que Krishnamurti nos preconiza, que es la meditación diaria. Sí, daríamos atención a lo que tan importante ya los nuestros palestrantes mencionaron, que podemos aquietar o nuestro pensamiento y prestar atención a lo que acontece cuando o deixamos aquietar, e Krishnamurti refere o pensamento do cotidiano, que é útil para a nossa vida cotidiana, mas que quando se torna muito ilusório, já nos pode conduzir a que aqui os nossos irmãos falaram, a algo que possa ser menos puro. Y dice Dulce que, como ustedes habéis mencionado en vuestras ponencias, lo que la meditación diaria nos lleva es a comprender cómo funciona nuestro pensamiento, que es muy útil para entender y para, de alguna forma, tener conciencia del pensamiento diario y, sobre todo, como lo decís ustedes en vuestras ponencias, que si estamos atentos, a veces podemos detectar cuando el pensamiento nos lleva a algo que es menos puro. Sim, sendo, termino a minha intervenção agradecendo de novo a ambos os palestrantes e a todos os irmãos presentes, desejando-vos uma belíssima continuação e fico aberta a algum comentário ou algo mais chega que me possam mais trazer. Obrigada a todos. E assim termina Dulce, agradecendo a todos, especialmente os ponentes, mas também, de uma forma geral, a todos los que estamos aqui, queda aberta para algum comentário ou alguma coisa que lhe queiram dizer e agradece. Y veo que Daniel Gambús tiene la mano en el aire. Sí, hola, ¿me oís, no? Tengo el micrófono abierto, creo. Muy bien. ¿Sí? Está, vale. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Gracias y saludos a todos los hermanos y hermanas. No quería dejar de compartir unas palabras de Buda Gautama, que quizás como nadie ha sido la esencia y las implicaciones de la mente humana. Está en el Dhammapada. Y lo diré poco a poco para que puedas traducirlo, quizás. Y es solamente una parte de ello, claro. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos creamos el mundo. No sé si quieres traducir. Sí, sí, Daniel. Daniel saudou todos e disse que fazia sentido para ele citar uma afirmação de Gautama Buda e depois nessa afirmação disse que somos o que pensamos e aquilo que pensamos acaba por construir o mundo. Habla ou obra com mente impura e os problemas te seguirão, como lo hace la rueda del carro tirada por el buey. Se nós falarmos de uma forma impura, os problemas seguir-nos-ão, como acontece com a roda de um carro se deparar com um obstáculo.
habla u obra con mente pura y la felicidad te seguirá donde quiera que estés, como lo hace tu sombra, inamovible. Y fala o age de una forma pura y la felicidad seguirá como acontece con tu sombra, que nunca te deja y que siempre está junto de ti. Mira cómo han abusado de mí, cómo me han hecho caer y me han robado. Permanece en estos pensamientos y vivirás con rencor y odio. Olha só como me prejudicaram, como disseram mal de mim ou como me roubaram. Permanece nestes pensamentos e serás infeliz. Mira como han abusado de mim, como me han hecho caer e me han roubado. Abandona estes pensamentos e viverás feliz e amado. Olha como abusaram de mim, como me fizeram cair e como me roubaram. Abandona estes pensamentos, deixa estes pensamentos y serás feliz y vivirás feliz. Así como el fuego nunca ha apagado el fuego en este mundo, el odio todavía nunca ha echado al odio. Solamente el amor puede echar al odio. Así como el fuego no puede apagar el fuego, también el odio no puede ser apagado con odio. Solo el amor puede apagar el odio en este mundo. Esta es la ley, antigua e inagotable. Esta es la ley antigua y inesgotable. Muchas gracias, muy obrigado. Muchas obrigada. Pues parece que no hay más intervenciones. Parece que no hay más intervenciones. Yo quiero agradecer a todos, especialmente a los hermanos que se han levantado a las 4 de la mañana para seguirnos. Y bueno, siempre es una alegría compartir con todos estos momentos. Ángeles, quiero agradecer a todos, especialmente a algunos hermanos de América Latina, como es el caso de Ricardo, que se levantaron a las 4 horas de la mañana para estarem presentes conosco, porque essa é a diferença horária que temos em relação à Colômbia, por exemplo, onde está o Ricardo. Damos por encerrada a sessão, Ángeles e José Tarragó. Não sei se algum de vós tem vontade de acrescentar algo aquilo que já foi dito, a tudo aquilo que já foi dito. Damos por cerrada a sessão, Ángeles e José Tarragó. Não sei se alguém quer acrescentar algo, pois eu queria só agradecer-vos muitíssimo. Creio que hemos dicho todo o que teníamos que dizer e vamos a deixar que vaya penetrando en el terreno para que pueda florecer. Ángeles dice que entonces podemos terminar y que dejemos que todo aquello que fue dicho pueda penetrar y crecer dentro de nosotros. No voy a repetir aquello que Ángeles dice, pero de cualquier modo sublingo. Y Carlos no quiere repetir lo que ha terminado de decir Ángeles, pero está en consonancia con lo que ella ha afirmado. Aproveitemos então o intervalo entre esta sessão e a sessão da tarde, às 14, para fazer qualquer coisa de muito prosaico, mas que vai saber-nos bem, estar um pouco sossegados e almoçar. Dice Carlos que aprovechemos entonces este intervalo entre lo que termina ahora y las sesiones que empiezan a las 15 horas de España y a las 14 de Portugal, o sea, 3 de la tarde o 2 de la tarde para la hora portuguesa, y que aprovechemos, dice Carlos, para estar tranquilos y para comer, y bueno, para volver inspirados.
Muito obrigado a todos. Obrigado de novo a Ángeles e ao José Tarragó. Muchas gracias a Ángeles e a José Tarragó. E a todos os demás. Claro, claro. E a todos os demás.